confusión, miradas curiosas y otras reacciones fueron las que causó el artista y activista social Lady Drag en las calles de San Salvador este miércoles. Régimen de excepción no es igual a silencio. Nosotros no debemos callarnos, ¿verdad? Todos tenemos derecho en esta vida. A modo de protesta por el estado de excepción y las imágenes difundidas en redes sociales de cateos en las colonias, Lady Drag realizó un recorrido desde el Monumento al Divino Salvador del Mundo hasta el Parque Cuscatlán, bajo el mensaje, régimen de excepción no es igual a silencio. Yo no es que me oponga justamente a que fortalezcan justamente la seguridad de los lugares más vulnerables del país, estoy completamente de acuerdo. Pero lo que me indignó completamente fue que el día de ayer amanecimos viendo imágenes, fotografías de policías, soldados, militares, registrando a niños, a niñas que iban con sus madres, ya sea para el colegio o para la escuela, y revisándole sus bolsones, ¿verdad? Y dije, qué fuerte, dije, o sea, esta es la impresión y el mensaje que el aparato comunicacional del gobierno quiere darle al pueblo. No les basta ya el miedo que le han metido a la población adulta. Y yo me pregunto, ¿dónde están las instituciones ya ante esta situación? ¿Dónde está justamente el CONNA? Me pregunto, ¿dónde? Algunos ciudadanos estuvieron de acuerdo con su mensaje. Es bien difícil, o sea, estar en esta situación porque es bien el temor más que todo. Lo que pasa es que pagan, como dicen, va justo por pecadores. Hay gente que es inocente y ahora han hecho, o sea, completos todos. Para mí está mal que se ponga la mano en la conciencia también de que aquí hay de todo, pues, y que no debe de ser así. Este fue un informe para laprensagráfica.com.